pasteles artesanos, un vídeo más. Hoy vamos a hacer una receta muy buena, típica para San Juan. Poca de brioche rellena de cabello de ángel. Empezamos la receta. No os asustéis por la cantidad de género que hay. Es muy fácil. Tenemos harina de fuerza, leche, huevos, de fermento. Además, este fermento es base que me sobró ayer. Mantequilla, sal, azúcar, levadura, pasta de naranja. Después tenemos para relleno cabello de ángel. Y para decorar tenemos fruta confitada, coco rallado, azúcar perlado, brillo neutro y crocanti. Empezamos la receta. Ya verán que es es. Bueno, vamos a empezar con la masa de brioche, que nos va a quedar una estupenda masa de brioche. Empezamos. Como siempre, ponemos la harina de fuerza. Azúcar, sal. Vamos a mover un poco. Se entiende un poco la harina. Acto seguido, ponemos el fermento. Miren la masa de ahí. Huele que alimenta. Ponemos el fermento. Después ponemos los huevos. Entonces la leche, como siempre digo, poco a poco, según la que pida la harina. Ponemos un poquito de leche y que vaya mezclando. Y ustedes mismos van a ver si se le pondrá toda la leche o si le pondrá menos leche. Depende de la harina, si es más seca o es menos seca. Bueno, ya se ha formado ya una bola de masa, vamos a añadirle la pasta de naranja y seguiremos batiendo más hasta formar ya una masa que sea fina y elástica. Ya voy a conseguir esto, una masa fina y elástica, pero esto costará un poco. Un poquito más de amasado, poner la mantequilla y después el último. Entonces ya, cuando esté ya bien elástica, al último minuto pondremos la levadura. Bueno, ahora vamos a ir añadiendo la mantequilla. Poco a poco. Que se incorpore bien. Entonces, y ahora ya tendrá que quedar ya una masa fina y elástica. Bueno, ya tenemos ya la mantequilla bien integrada. Pues ahora pondremos la levadura. Ponemos la levadura y entonces mezclaremos hasta que quede bien incorporada. Bueno, ya tenemos la masa ya hecha. Pongamos un bol, lo llenamos de aceite, lo ponemos un poquito de aceite. Entonces ahora vamos a poner la masa. Miren qué masa. Le vamos a dar un poco de fuerza. Y no sé si usted se os queda blanda. Porque la masa de brioche se suele ser blanda. A llevar azúcar, la leche y la mantequilla. Entonces, cuando ya está tapada, cuando está en el bol, la taparemos con film transparente, bien cerradita, ¿eh? Siempre bien cerrada. Entonces la dejaremos dentro del horno a temperatura ambiente hasta que doble el volumen.
Bueno, voy a doblar la masa a volumen. Le voy a poner un chorrito de aceite de oliva o de girasol y sacaremos la masa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pesarla. 1,4 kilos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pesar porciones de 600 gramos. Esta mejilla que nos ha sobrado la metemos en un tupper como para fermento para mañana, para hacer otra receta de brioche que haremos muy buena, para hacer otra coca. Entonces aquí ahora formaremos una bola, formaremos aquí una bola sin hacer mucha fuerza. Vamos a seguir a posar. Este igual, se pone una bola y en que tienda queda la masa. Y la vamos a dejar reposar aquí unos 5-10 minutos para después poder estirar y ponerla en la bandeja. Bueno, ahora poco a poco vamos a coger la masa. La vamos a estirar el rodillo, echamos un chorrito de rodillo dentro del horno hasta que a temperatura ambiente hasta que dupliquen el volumen. Entonces después se pintarán con huevos, se pondrán la fruta y se pondrán en el horno. Bueno amigos, al momento que fermenten. Bueno, ya tenemos las cocas ya subidas y el horno lo tenemos ya a calentar. Mientras se calienta el horno, lo que vamos a hacer primero es pintar las dos cocas. Batido una pinta de sal. Bien, se pinta un poco y esto quedará color dorado y brillante. La verdad es que coca más bonita de lo imaginado. Las cocas guapísimas. Para ir rellenas con cabello de ángel, la otra con crema. Y entonces ahora ponemos la fruta. Vamos repartiendo fruta. Un poco de pera. Ponemos un poco de cuenta para ahí. Ponemos un poco de pera. Para la próxima, un poco de naranja. Bien. Un poco de calabaza roja. Un poco de verde. Thank you.
grados durante 20 a 25 minutos aproximadamente. Han de quedar bien doradas. Bueno, ya tenemos ya la coca horneada. Miren qué coca más bonita. Súper fina. Excelente. Vamos a coger el cuchillo. Y vamos a abrirla por la mitad. Con mucho cuidado que no se nos rompa. Y ahora, para que nos quede más bonito, le vamos a cubrir todo lo que es el borde, ¿eh? Todo el borde con coco rallado. Así le daremos un toque personal a la coco. Le dará más bonito. Vamos para allá. Bueno, ya hemos puesto todo lo que es el borde con coco. Ya, una cosa diferente. Con mucho cuidado vamos a quitarle la parte de arriba. Y entonces miren qué coca más bonita. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle una buena capa generosa de cabello de ángel, pero generosa, ¿eh? Este cabello de ángel hemos puesto un poquito de canela, hemos puesto dos latitas de cabello de ángel de este compañero super, y hemos puesto un poquito de miel y canela. Vamos a poner cabello de ángel. Ahora la terminaremos. Bueno.
amigos y amigas, la coca de Cabrera Tánger se ha terminado. Espero de todo corazón que os haya gustado esta super cena. Hágala en casa, que es súper sencilla. Dos, Cabrera Tánger, fruta confitada. Suscríbanse, dan like, comenten y sobre todo compartan, pero suscríbanse para que yo pueda hacer más vídeos de estos más chulos, tan chulos como este. Hasta la próxima, amigos.